En efecto, señoría, al cuadro resumen donación municipios, ya les referencio explícitamente a la que quiero llegar. Señoría, para el 20 de enero del año 2021 se encontrarán en la página número 441 de este reporte de la extracción del celular de WhatsApp. Lorena, buenos días, ¿cómo amaneciste? Tengo un resumen de temas pendientes. Por favor, si le das una miradita así. Sacúdete, Armero. Sacúdete, Villa María. El hombre nuevamente ha preguntado si le podemos dar respuesta. Carta de aceptación a ambulancias. Municipios Armero, Supía, Pácora, Aguadas y posibilidad de acceder a otros municipios como Balboa, Risaralda, Pueblo Rico, Risaralda, Suárez, Cauca, Chocó, etc. Escuela, taller, aún no hay desembolso. Proyecto Pintura Escuela. Están solicitando términos de referencia para avanzar con los municipios. Prospecto. Ayer el hombre solicitó información. Biblioteca Armero. Proyecto Acandi. Voy a hablar para encontrar la posibilidad de subir dos puntos. Armero, pendiente respuesta. Vías rurales. Para el 5 de octubre del año 2021, nuevamente Pablo actualiza el resumen de pendientes para esa fecha. Lo encontrará en la página número 1263 de esa extracción del celular de la señora Nova Lorena Cañón. Le señala lo siguiente. Lore, ¿cómo estás? Es un resumen de los pendientes. Por favor, dale una miradita. Estoy atento para ayudarte en lo que se requiera. Si necesitas que esté en Bogotá acompañándote para la gestión, estoy dispuesta. Lorena, que también le envió el DPS con el gordito. Lorena le dice a Pablo que sí, claro, que va a hablar con Armero y Mariquita, pero que quiere tener claro cuánto le va a pagar Mariquita. Lorena Cañón le solicita a Pablo que hable con Camilo para organizar lo del DPS. Muy importante, señoría, esta llamada, porque nótese cómo esa gestión de lobby era no por un fin altruista, ni de Pablo, ni no a Lorena, sino en contraprestación a ese pago de puntos, tal cual y como se referencia en esa comunicación por ambos interlocutores. A su vez, su señoría, en comunicación del 23 de mayo, Lorena le cuenta a Pablo que tiene dos reuniones, la primera con la vicepresidencia para un tema de 1.000 millones o 2.000 millones de pesos para las escuelas y la segunda es con su amiga Carolina para el tema del bilingüismo para asistir con James. Es importante destacar cómo en esta llamada se tratan entonces temas como los municipios de Armero, de Mariquita, Tolima, como hay evidencias de posibles actos de corrupción en los cuales viene participando tanto Lorena Cañón, Pablo Gómez y presuntamente el senador Mario Castaño, de quien se recibe al parecer esas coimas. Y además, también se encuentra con comunicaciones directas como la del 24 de mayo del año 2021 entre Lorena Cañón y Pablo Gómez, donde hablan de al parecer, un proyecto que va a salir por 41 mil millones de pesos de infraestructura. Y Pablo le dice a Lorena que no sabe si tengan esa capacidad. Lorena le dice a Pablo que pregunte porque la idea sería una reunión con el gobernador, le ponen las condiciones de la próxima semana y Pablo le cita a Lorena Cañón que gobernación de dónde. Y Lorena le confirma a Pablo que es con el gobernador de Risaralda. Pablo le dice.